His lands gave him a life full of opulence, surrounded by the most beautiful women and the most powerful men in the world. Durante 20 años viví una doble vida. No entiendo por qué este fotógrafo tan excéntrico me llama a las 11 de la noche. He fotografiado y compartido con las mujeres más bellas del mundo. De hecho, hubo gente que le dio la espalda, que me llegó a decir, ten cuidado, porque te puedes meter en un problema. Todos los magnates del mundo querían ser mis amigos porque yo andaba con las niñas más espectaculares del mundo. Nevertheless, fashion and beauty were only his front. Y una sesión de fotos vale $3,000. No, yo te pago 5, tranquila, no te preocupes. Nos vamos a demorar 2 días más, yo te pago los 2 días extras y quédate tranquila. O sea, el que tiene la mujer más bonita es el capo más poderoso. Ellos empezaron a diseñar operativos donde yo pudiera penetrar los grupos que ellos querían que penetráramos con modelos. He compartido con los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de Colombia. Yo lo veía como un asunto de un negocio, era comprar clorhidrato de cocaína por $2,000, ubicar un punto en el mapa donde venderlo lo más rápido posible a $20,000, era un negocio. Y Amilcar estaba muerto. A él lo estaban envolviendo en una alfombra porque lo iban a tirar al río. He trabajado encubierto para la CIA, el FBI y la DEA. La CIA ordenó el asesinato de Salvador Allende. La misión era derrocar a Allende, acomodar al lugar. Eso es lo que hace un operativo que trabaja con un organismo de esta naturaleza. Tú sabes un capítulo de ellos, pero no sabe el contenido total. His mission to disarticulate Latin American left-wing regimes and negotiate the surrender of the most dangerous drug traffickers in the world. He negociado la entrega de más de 100 narcotraficantes al gobierno americano. Yo ya había visto que el narcotráfico había cambiado mi vida de una manera que no era exactamente lo que yo quería. Yo quería salirme elegantemente de este asunto y Barú era la puerta para hacerlo. Me presentaba como un comisionado que tenía unos contactos inmensamente grandes en Washington que por una cantidad astronómica de dinero les podíamos solucionar el problema que a ellos les solucionaban en Colombia. Similar. Lo primero que uno piensa en una situación de estas, de un arreglo, de una entrega, es su tranquilidad, su seguridad, su paz y mantener la vida. Convencí a Fabio Ochoa de cooperar con el gobierno norteamericano. Convencí a Pacho Herrera de cooperar con el gobierno norteamericano e ir contra la corrupción. Y de los 114 que se entregaron inicialmente a través mío, ni uno solo se devolvió. A mí me usaron para poder demostrar que Barú era la cabeza de esa operación. Y ponen los contratos para matarnos a todos nosotros, y entre esos hay un contrato por mi vida donde ofrecían $5 millones por mi cabeza. He had everything, but at the highest cost. Y en Thanksgiving y en Father's Day es duro tener un amigo y ver lo que sufre porque no tiene contacto con sus hijas. He sido testigo de la corrupción política en la guerra contra el tráfico de drogas. En ese periodo de tiempo tan corto, utilizaron todo en los segundos que les correspondió para crear el imperio de narcotráfico más grande que haya existido en la historia colombiana. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al abuso de poder de algunos agentes que pueden usar su poder para ensuciar tu vida, tu nombre, tus cosas y poderte meter a la prisión cuando quieran. Tenían comprada a gente aquí en los Estados Unidos para permitirles de alguna manera entrar esos cargamentos, esas toneladas de droga que entraban en aquellos años. ¿Hacía la vista gorda? Específicamente, este agente y su grupo protegían al cartel del norte del valle, protegían. He vivido una vida de opulencia, llenábamos con 400 botellas de Dom Pérignon, llenábamos una bañadera y la gente se bañaba ahí. Y he estado muy cercano a la muerte. Estaban torturando a alguien antes de que me fueran a matar a mí. Le habían empezado a cortar los dedos y para hacerlo hablar. Y luego le cortaron las manos. Entonces, cuando me mostraron las manos, eran, claro, la sangre, que todavía por todas partes la sangre dentro del balde, y las manos hacían así. Entonces yo empecé a vomitar y los muchachos me dicen, uno jovencito dice, uy, usted sí no es bueno para ver estas vainas. Dijo, ¿qué tal que a usted le hubiera tocado a ver cómo nos toca descuartizar a la gente aquí? Yo soy Baruch Vega y esto no es ficción. Esta es mi vida. Lo que pasa es que un negocio que produce de 100 a 150 mil millones de dólares al año, nadie quiere que se acabe porque son muchos los grupos que se benefician de eso. Creo que su verdad pesa. No solo narcotraficantes. Baruch hacía una negociación a la vez. Estábamos buscando un bien para nuestro país, para nuestra gente. Fue bastante claro. Y por eso es que sigue en la calle, sigue vivo. This is Baruch Vega, codename Dr. B.